nuka tunaka kama ni karapu huta sukarta we nuka ni truam ka nuka huta sukarti ni te kinja histi ni posti ni tu sukarti ni te nuka pingir nuna via ka posti na she sukarta we nuka tunaka Ya auga chiram ma uchite warisha ma pariti minsuke ma na haimichu uchi takarwite uchi ke warini yash na haimichu aya chiram takarta swakira we visha nungaru surim gata tusa. Estamos diciendo es que el desarrollo que ha planteado este mundo occidental no es igual al desarrollo que planteamos los pueblos, en este caso la nacionalidad cubana. De la fuerza actual de los comandos y UTA, quienes han combatido en la batalla de Cerro. Queremos medio ambiente sano, no queremos contaminación, queremos que nuestros hijos disfruten la naturaleza como ha sido siempre. ¡Viva la revolución indígena! Y a trabajar y a hacer una asamblea permanente en cada una de las comunidades. La provincia de Morona Santiago queremos que sea una provincia ecológica sin contaminación. No es simplemente palabra. Hasta nuestro cuerpo no quiere la explotación petrolera a la contaminación minera. Este es el verdadero posición que el pueblo Shuar mantiene y mantendrá hasta las últimas consecuencias. Hala libis managron tapu apre. Da fitiko nu fifet intu ni kete tiko nu for unu, ni intu idei san sifo da pe un recto. Da mi wan aksi pe de recto fu da ti. Columbus o tin ku bat Suriname. Tishka ku bat Columbus tukuchiwa paramoro jako. Yon ku bat watoro wakili arwakano. Wa arwakana tukuchikana tupari tobe. Na tashu ko pose kumo de na amo shohin sta ge shu ko da ka sin da po yu de ge shu ma shu ge pose kwa da yu ni si za yu ro da ni ba ora pa kumo shu na ma ge yu shu da in da luz eléctrica min da na centro salud es quizá Guerrero el estado que más condiciones tiene como para que haya un brote revolucionario en el país. No hay otro. El papel del ejército no ha variado tanto, porque no han cambiado las condiciones tampoco. Mira, la que la de apoyo de como vas, ¿no? Al contrario, mal con mi guancho, porque me dimos miñón, quién sabe. Bueno, el motivo que nos mueve a salir y levantarnos en la minga social y comunitaria es que nos sentimos amenazados, agredidos con un plan de muerte que viene implementando la guerra, el terror, y que a esa estrategia acuden todos los actores. Entonces nos mata la guerrilla, nos mata a los paramilitares, nos mata la fuerza pública y también nos agreden, digamos, con las leyes. Con este gobierno que día a día nos señala y nos tilda de guerrilleros, cualquiera de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por defender nuestros derechos, por reclamar una vida digna,
porque no estamos enseñados a callar, que nosotros somos luchadores de pensamiento, de palabra, de respeto, de dignidad. Vamos a caminar con todas y todas para ver si algún día tenemos una Colombia de los pueblos y sin dueños, y no como es ahora, una Colombia con dueños y sin pueblos.